proyecto de mitigación de inundaciones ha sido uno de los que mayor inversión ha recibido por parte del gobierno de Nayarit. Enfocado en obras que permiten la retención y mejora en la captación del agua de lluvia durante el temporal, este se acerca a su conclusión. Recordemos que es un proyecto muy ambicioso que tiene, que se gestó hace 2 años y medio, que se empezó a ver ya los frutos de ese programa hace 2 años, y pues se sigue trabajando, y ya este año se concluye con los puntos más preocupantes que se tenían, o los se llamó, no sé si recuerdas, en aquellas fechas los puntos los focos rojos, los puntos de mayor conflicto. Este proyecto incluyó la rectificación del canal El Sabino en su desembocadura con el río Mololoa, ampliación del arroyo El Seco a un costado del libramiento carretero, las bóvedas de captación en el recinto ferial y Avenida de la Cultura, ampliación de colector pluvial en Avenida Tecnológico y el canal pluvial de La Cantera, desde Canteras del Nayar hasta la desembocadura con el río Mololoa. Este último se encuentra en la última de sus etapas. Un avance aproximado del 70%, pero si hoy en día las lluvias llegaran, ese canal está listo para que fluya el agua de manera adecuada y con la capacidad para la que se amplió ahí el canal. Sobre estos proyectos existe un cuestionamiento constante: su efectividad. El objetivo que llevan es reducir o disminuir en lo posible encharcamientos o posibles inundaciones en zonas bajas y colonias que, históricamente, han resentido las fallas en ingeniería y el crecimiento urbano desmedido que colocó viviendas en zonas inundables. Ante esto, la Secretaría de Infraestructura ha podido poner a prueba algunas de las ya concluidas, como el canal de La Cantera. El año pasado había aproximadamente de canal elaborado el 60%, y también hubo algunas alertas por parte de los vecinos de ahí de que estaba subiendo el agua, pero sin embargo nunca pasó del machuelo. Uh-huh. Lo que es el machuelo, y siguió corriendo por las calles. Entonces el año pasado también esos canales para lo que fue diseñado dio resultados. En su totalidad, el programa de mitigación de inundaciones tuvo una inversión de 110 millones de pesos. Ninguna de las obras requirió extensión presupuestaria o de su tiempo de ejecución, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Infraestructura. Francisco Hernández, Mega Noticias.